¿Qué pedo? Hijo de la chica. Oye, galán. Te está madreando el coronavirus. Hijo de su pinche madre. ¿Tienes una confesión? No, no salgo desde el 16 de marzo, cabrón. No manches. Te lo palabra de honor, güey. Me tiene aquí aguantando. Le dije a mi primo, ¿qué onda, güey? Dice, mira, yo no sabía, pero mi vieja me estaba preparando para esta epidemia, no me dejaba salir, güey. Ahorita él anda feliz. Pero en mi caso, ¿sabes cuál es el pedo? Hasta mi jefa me aplicó la distancia social. Mi esposa, güey. Pero... Oye, ¿qué onda, güey? ¿También los boxeadores no van a pelear o sí? Mi madre, fíjate que estuve platicando con muchos, carnal. Pero primero y principal, déjenme darle la bienvenida a este carnal. Ay, me enorgullé. Ay, cabrón. Pero más, ¿eh? Quiquilpan, Michoacán, ahí donde nació Lázaro Cárdenas. Quiquilpan FC. Exacto. A huevo. Oye, carnal, quiero agradecerte. Primero y principal, güey, neta, yo no somos amigos, carnal, y lo sabes, y te sigo mucho, pero la labor que haces, cabrón, el programa que haces no tiene madre de producción, y te lo digo de verdad abierto, porque tú sabes que lo que a mí me cae en la madre lo digo, pero ustedes que se parten la madre por la raza, un programa tan difícil de producir, cabrón, mi respeto, si te lo dije fuera del aire, te lo digo aquí, cabrón, te respeto enormemente, carnal. Tenemos un equipo, Amador, tenemos equipo y tenemos el Dream Team, ahí desde el Edwin de Guatemala, el Hessler. Oye, Hessler le dio coronavirus, se puso bien mal, se puso grave. No mames. Y fue al hospital. La neta que sí, ya ves que uno de repente ahí tira sus chistecillos y a la hora de la hora ya no nos cabía una aguja, güey. Pero gracias a Dios, ahí va. Hessler también de Guatemala. Tenemos al Diablito, que lo conoces. Sí. Tenemos pues allá al Doggy, tenemos a la Choco, tu paisana allá de Jalisco, tenemos también al Garbanzo allá del DF, tenemos buen equipo y son raza, es lo chido. Eso es lo que me encanta, y fíjate que nosotros, después de que dejara yo, por decisión propia, y te lo platiqué, el tema de la televisión convencional, aunque hago ciertas cosas, me siento más libre, yo como lo digo siempre, mi papá era un gran catedrático de la UNAM, pero tuvo un hijo naco y soy yo, cabrón, y disfruto un chingo. Disfruto un chingo esta manera de comunicarme, cabrón, porque ¿sabes qué pedo? Es como es, ¿me entiendes? Así se siente más sabroso, ¿no? Pues, güey, yo lo que digo es también tenemos que saber para quién hacemos el show, güey. Hay raza que nos escribe y nos dice, no mames, pinches nacadas, ellos piensan que te van a hacer encabronado, hacer sentir mal, y te hacen sentir bien, porque sí, de eso se trata, que el show sea bien naco, güey, la neta. Entonces, sí, porque es para la mayoría de banda, pero tenemos de todo, güey. Informamos de una manera que la gente se divierte, güey. Es lo que pensamos que hacemos, ¿verdad? A huevo. Oye, te preguntan que dónde dejaste el inútil del Garbanzo. Pues, ese güey ya está ahorita en ¿cómo se llama? En Santa Clarita, güey. Te platico que vivía en Pandel. Y el vato se cuenta que vivía en una casilla media madreada y tenía unos perrillos chihuahuas ahí, todos trasijados. La Choco le compró una casa en Santa Clarita y no nomás cambió de casa, güey. También vendió o regaló los perros a aquellos y compró un husky. Dijo, es que los otros perros no iban con la casa, dice. A huevo, no, hombre. Tienes un equipazo, carnal. Y fíjate que compartimos no solamente por el gusto personal, sino también familiares y amigos en común, el gusto por el único deporte que no se juega, carnal. Tuve la fortuna de conocerte y la neta que uno se enamora, no soy puto, claro, se enamora de tu personalidad, de tu equipo, cabrón, y nos encanta el pinche boxeo. En lo que no estamos de acuerdo es que tú le vas a las Águilas y yo a las Chivas, cabrón, aunque ganen. Y me iba a poner la del América, dije, nomás para hacerlo enojar, pero ya dije, no, mejor vamos a tirar barrio acá con la del equipo y Pero sí, ¿te acuerdas que platicamos allá en Dallas y nos pusimos, no sé si se pueda decir, pero casi pedos, la verdad, porque ya habíamos trabajado, habíamos chambeado todo el día, y luego estábamos ahí en una esquinita en el hotel, cuando, que me presentaste al Manos de Piedra Durán, ¿te acuerdas? Ah, huevo, es que fíjate la anécdota, pasó el Durán y me dijiste, no mames, ahí va Durán, y yo te dije, muy natural, ¿lo quieres conocer? Y yo... como que me vieron como diciendo, no seas mamón, ¿no? Le digo, ven, sí. Roberto, vente para acá. Y qué tipazo el Mano de Piedra, ¿no? Oye, sentí chido porque, primero porque dije, este güey, o sea tú eres tú en tu área eres el king, güey. Tú sabes de boxeo, todos los boxeadores te conocen, y cuando dijo, están Manos de Piedra. Dije, ching, güey, qué chingón, ¿no? Dice, ¿quieres saludarlo, güey? ¿Qué onda, Mar? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y yo dije, este güey se acá con los chidos. Entonces ya fue cuando me tomé la foto con el Manos de Piedra y la neta fue algo de lo... A mí, te voy a decir algo. Hey. Entrevistamos artistas, güey, desde del que tú quieras, desde hey. Don Vicente, Alejandro, Maná, a Julián Álvarez, todas las bandas, todo. Y sí me gusta y es chido, pero yo soy groupie, güey, de deportistas. Yo veo un boxeador, un basquetbolista, un de fútbol americano, un güey de boxeo, de fútbol no se diga, yo ahí sí me vuelvo groupie, me vale madre. Digo, aquí es donde entiendo a las que quieren foto con Jenny Rivera. Huevo. Te voy a platicar una anécdota, carnal, y a toda la raza que nos sigue ahorita platicamos con ellos. Fíjate que un día estaba yo en una cobertura de una pelea de Canelo, cabrón, y va por ahí pasando Sugar Ray Leonard, quien fue mi ídolo desde morro, cabrón. Los puta madre, miran, por Dios, pasa el Sugar Ray Leonard, la chingada, y cuando ya voy a empezar la entrevista, le dije, ¿sabes qué, cabrón? Espérame, en inglés, ¿no? Bueno, mi pinche inglés masticado, ¿no? Y le digo, voy a romper el pinche protocolo antes que nada, cabrón. Le digo a Sugar Ray, pellízcame, cabrón, y se caga de risa. Le dije, dime que es cierto que te estoy entrevistando. Y ese es el sentir. A mí me pasa lo mismo, fíjate. Tuve la fortuna, o tengo la fortuna de conocer a muchísima gente de los espectáculos, pero nada como un atleta. Sí, y ya imagino, un día estábamos, el Garbanzo y íbamos a volar allá para San José, y íbamos y en Southwest, güey, en Southwest no piensas ver una estrella de NFL, ¿verdad? No. Y estábamos, y le digo, oye, Garbanzo, ese güey es Jerry Rice, güey. No, digo, mames, no mames, ¿qué va a hacer Jerry Rice aquí, güey, en Southwest? Y dije, pues yo creo que se le fue otro avión o algo, güey. Y le dije, oye, pregúntale, güey, a ver qué pedo, ¿no? Y luego va, y lo dice, si es, no. Le dije, dice, es que todos los morenos se parecen. Y ahí va. Y como que le dijo, hey, güey, ¿me regalas una foto? Y el vato le dijo, oh, no, porque si te tomas una foto ahorita tú conmigo, güey, se va a armar un pedo aquí. Ahorita nadie como que me conoce. Y ya vino y me dijo eso. Le dije, ah, está chido. Pero como que el vato vio que lo hicimos amablemente, sabemos cómo está el rollo, y ya dije, está chido. Y luego el vato antes de irse viene con nosotros, güey. El Jerry Rice dice, hey, bro, let's take a picture real quick. Vamos a hacerlo de volada, güey. Y tengo la foto con Jerry Rice, dije, no manches, güey. Y si te ves el que tiene que récord de más atrapadas, de los que más touchdowns tienen en la NFL, güey. Es como ver a Maradona. Fácilmente de esos 49ers de historia... Y los conozco bien a detalle porque mi señora preciosa es fanática de los 49ers, aquellos de Joe Montana, pero Jerry Rice, sin duda, y en el último Super Bowl lo viste celebrando, bailando y la chingada, una leyenda. Es como si a mí me dices, yo que le voy a los Vaqueros de Dallas, hoy, cabrón, me tomé la foto con Roger Staubach, cabrón. Oye, güey, lo que sabes que se me hace raro, que nunca habías mencionado a tu esposa, güey. Ahora que estás en la cuarentena, ay, sí, mi hermosa. Te dije que allá iba de soltero. No, está chido. Oye, no, y también mi... déjate, te enseño mi anillo. Soy super mandilón, cabrón. Ya te iba a enseñar. Oye, hablando de esos, a ver, vamos a mandar saludos a toda la banda que está ahí. Les voy a decir, mi sueño, Amador, era conocer a Maradona. Yo sé que la banda lo critica por esto y por otro, pero pues he visto sus costumbres en HBO muy bueno de cómo llegó a Nápoles. Está el de los años creo que se llama Años Bellos de Maradona, ahorita te lo voy a enseñar. Fíjate que es una chingonería, una producción de HBO, ¿no? Sí, está uno en Netflix que está, la neta, no me gustó, es de cuando está con dorados y ese rollo. Ese no, pero, no, bueno. No, ese no, es, pues, la neta sí me gustó, pero porque yo soy fan, pero sé que la gente, si no es fan de él, van a decir, nah, 2, 3, pero el de HBO sí está chido. Fui a Sinaloa hace un año más o menos. Ajá. Y estábamos ahí en Mazatlán. Sí. Entonces mi sueño era conocer a Maradona, siempre ha sido, dije, ese güey, con lo que anda, lo bien en Rusia, dije, ese güey se va a petatear así como anda. Y conocimos a Andrés Cantor, le dije, Andrés, no hay forma de conocer a Maradona. Sí. Y me dice... le digo a mi representante y ya hablamos con él y dice, se me hace que por aquí está. Y voy y está Oscar Ruggeri, ¿te acuerdas que jugó en el América? El Cabezón. El Cabezón. También técnico del equipo que le vas. Exacto, chingada, que fue un sacrilegio, pero bueno. Sí, y entonces viene y dice, no, eso es imposible. Los de la FIFA lo tienen así, pues ahí quedó. Ya que estamos en Mazatlán, para no hacerte la larga, estábamos cotorreando con Julián Álvarez, hey. José de la arrolladora Banda Limón y Edén de Calibre 50. Teníamos una peda ahí con ellos tres, Julián, imagínate en el cuarto, Julián, Edén y el José, ahí estábamos. Y llegó a la plática y le digo, la neta, mi sueño es conocer a Maradona, güey. Le dije al Garbanzo, estaba ahí, y dijeron, sí. Y dijo el José, ¿eso sueño, compa? Le digo, Simón. Al otro día en la mañana me manda un mensaje, compa, ya está, vayan a conocer a Maradona mañana a Culiacán. Y yo, ah, está chida la broma. No, neta, entonces me conectó con los del equipo, llegamos al entrenamiento, nos meten y estábamos viendo cómo entrenaba. Y cuando llega en su carro... Sí. Velo caminar ahí, dije, no mames, me dan ganas de brincarme ahí, y ya hizo la charla, se acabó el entrenamiento, y dijeron, pero no es seguro, porque este güey se le bota la canica de repente, güey. Sí. Se le bota y te van a mandar a la chingada, así que dije, ni modo. Al final andaba de buenas, nos tomamos la foto, fue algo tan chido, pero pues ahí quedó, y te digo, ese es lo más chido que he conocido a alguien así famoso de deportes. Te voy a platicar una anécdota y fíjate qué tristeza que no nos conocíamos en ese tiempo. Fíjate, se hace el partido de despedida de Carlos Hermosillo, cabrón, en el Estadio Azul. Y ya nos invitaron y fuimos a cubrir y al evento. Le decía, Maradona estaba invitado, cabrón. El partido, para que te des idea el tamaño de lo que era Maradona, no solamente físico, sino de leyenda, cabrón. Llega tarde el güey, le valió madre. El carácter que tiene. El güey en ese tiempo estaba tan mal físicamente... No cabía en la camiseta, cabrón. Entonces, ojo, parten dos camisetas y hacen una, cabrón. ¿Para qué? ¡No! Por Dios. Ya tengo la entrevista con Hermosillo y te la voy a mandar. Bueno, total, ya entra el pinche Maradona con así la pinche panza. Antes la camisa llega manchada de pizza porque estuvo comiendo pizza en el vestidor, güey. Mete unos golazos y la chingada. Y ya en la noche, ya que acabó la fiesta, avisan, oigan, parece que como el chiste del Viagra, ¿no? Que se lo tomó y no llegó nadie. El cuarto de Maradona estaba despedazado. Un genio enorme, man. Oye, pero la neta que yo imagino fue algo muy chido. Pero oye, hablando de boxeo, pensando bien, estas pláticas bonitas que tenemos, hey. Enséñame de boxeo. A ver, ¿qué onda con el... Para empezar, hay un video que me mandaron ayer y dicen, Erasmo, tú estás dolido con el Canelo porque le ganó el perro Angulo y el perro Angulo traía en su short el logo del show de Erasmo y la Chocolata. Ahí lo trae. Dije, no, güey, nada, puro cotorreo. El perro Angulo es mi amigo. Claro. Y tú, si le pones la madriza a tu amigo, ¿tú qué? ¿Te va a dar gusto o qué? Nunca, cabrón. Al contrario, los amigos primero. Pues sí, pues así era el rollo. Y me acordé ahorita que estabas hablando de boxeo. Ayer me mandaron esa foto y pues sí, sí dolió, pero... Ya no sé si le puedo editar la foto ahí del logo, ¿verdad? Donde le ponen su putiza a este güey, pero ni modo. Fíjate que yo creo que hablando de los dos peleadores, el perro Angulo, la verdad que también hermano del alma, Ceci, su esposa, gente a todísima madre. Ahorita quiere echarse un tiro a huevo con Julio César Chávez Jr. porque dice que Julio lo ha plantado 3 veces. Por cierto, hablé con Julito y pronto la entrevista, carnal. Pero el tema de Canelo, la gente no lo quiere, yo no sé por qué. Ya te voy a decir algo mal. Te lo decía al principio, lo que haces tú por la raza, cabrón, le puedes caer en la madre o le puedes caer muy bien a la gente, carnal. Pero lo que sí te digo es que te parte la madre por la raza. Y Canelo es muy orgulloso de su México. ¿Y qué le puedes decir a un cabrón que le ha ganado a 16 campeones del mundo, no? Entonces, eso es una de las cosas que a mí, al contrario, Erasmo, me dicen que soy la golfa de Canelo, que me pague el güey, la chinga. Y yo, neta... Eres su bitch, güey, eres su bitch del Canelo. Dice, soy su bitch. A huevo. Es lo que dicen, ¿me entiendes? Entonces, tú lo sabes, en los medios de comunicación, siendo pues, una figura pública, ya para donde te hagas, ¿no? Te van a querer madrear, ¿no? Oye, pero yo la neta sí, a ver, me está mandando un mensaje aquí el Doggy. Dice, dile que si le da miedo perder las credenciales, por eso no hablan así del Canelo. Fíjate que hay una cuestión interesante. Ese güey. No, es que mira, la gente se lo pregunta y es una pregunta bien acertada, cabrón. Yo te voy a decir algo, soy como un expeleador de arte marcial y como un exdeportista, siempre estaré del lado del atleta, carnal. Porque la verdad el sacrificio, tú lo sabes, además tienes familia que, que le mete al boxeo bien cabrón. Los sacrificios de los peleadores la gente no los ve. Y yo siempre he dicho que con 3 chelas y una silla, cualquier cabrón es analista de boxeo, ¿no? Oye, mira nomás esto. Qué chulada de foto. Vean el short. A ver. El short. Qué chingón. Vean nomás. El short del Perro Angulo. Qué chido, cabrón. Me fallaste, Perro Angulo. Se lo voy a mandar al perrito Angulo, que es a toda madre. Oye, oye, pero ¿sí le entiendes cuando habla el perro? Poquito. Es que a veces ladra el cabrón, pero no, qué güey, fíjate, tiene ya meses concentrado en Big Bear, cabrón, allá vive además. Ya se fue. Obvio, el Big Bear. ¿Eh? Está chido, güey. Oye, yo tengo, ¿por qué me pusieron esta luz aquí tan madreada? De por sí. Ahí está, sí. Ay, a huevo, figura. Oye, deja saludar aquí a la raza rápido, carnal. Está el pinche Borrego, dice, tranquilo, Osvaldo. 903 Estrada está en Idaho. Le pregunto a la gente por qué se ponen nombres tan mamones en Instagram, Erasno. Porque pues son como nosotros, güey. Son bien desmadrosos. La banda, tú cotorrea con ellos, pero sí está que el osito furioso 23. O sea, esos güeyes. Tenemos aquí, el Canelo es una... riata bien hecha, y también, a ver, ¿qué más? Vamos a escribirle ahí. Corazones amarillos y azules, por favor, en honor a el poderosísimo América. Gracias a toda madre los dos. También dice aquí, saludos desde Portland. Oye, Amador, ¿viste el fierro con los costales que hizo mi primo allá en el desierto? Fíjate que lo sigo de cerca, y el cabrón tiene unas técnicas... Está muy cabrón el maldita pobreza, como le digo yo de cariño al cabrón, y al Toño, ni se diga, man. Mi primo Joel Díaz, le mando un saludo, y fíjate, yo le digo, pinche primo usted, porque nosotros somos del rancho, pues, allá donde, pues tú lo has visto, él se le pasa matando víboras y ordeñando vacas y todo. Y yo pienso que hay cosas que uno, Amador, yo creo como tú, como la raza que nos está escuchando, que trabaja en la construcción, o trabaja haciendo cosas... que hacen un jale y dicen, ah, cabrón, ¿de dónde me saqué esta idea? ¿O de dónde me salió esto? O van a subir algo pesado a un lugar y usan una técnica que ni ellos dicen, ah, cabrón, en esto sube. Y yo me he fijado, yo no soy de gente de radio o familiares de artistas ni nada, y como que se nos dio eso de hacer el radio. Yo veo a mi primo y ese güey entrena boxeo y saco unas cosas que le digo, ¿de dónde saca eso, primo? Pues no sé, primo, nomás se me ocurrió la chingada. Entonces se va al desierto, trae una camioneta alta y ahí le puso un costal en cada lado de los fierros, y el boxeador se sale del gimnasio, se siente más a gusto y... ¿no? No, son muy creativos. Además, las chingas que le pone allá en el desierto. He estado en algunas ocasiones ahí en la casa del buen Joel. Es que aquí no ha entrenado, tiene... un récord, fíjate, el récord de tu primo a mí me sorprende, cabrón. La misma noche conquista 3 títulos del mundo en la misma velada. Yo no recuerdo uno solo que lo haya logrado. La neta, está cabrón, ¿eh? Sí, y ha tenido buenas peleas. Acuérdate de la de Bradley contra Pacquiao, que le ganó Bradley a Pacquiao. Ahí estuvo. Ha estado en buenas peleas. La neta que también el Toño tenía un buen récord. ¿Te tocó a ti cubrir peleas de Toño o no? Solamente comentarlas, pero ya en un, como recomentarlas, no en vivo, sino volver a hacerlas. Pero Toño enfrentó a lo mejor de su división. Dice que aceptó peleas en algunas ocasiones con cláusulas medio cabronas por el peso, pero enfrentó a lo mejor de lo mejor el Toño, ¿eh? Oye, ¿y qué onda con con las peleas de DAZN? ¿Cómo funciona eso, güey? ¿DAZN ya es dueño de todo el boxeo o qué? Puta, lo planteas de poca madre. Dice que no se escucha muy bien cuando hablo yo. Deja ver si le subo al volumen, a ver qué chingada. Yo sí te oigo bien. Alguien ha de traer su teléfono madreado, güey. ¿Qué es eso, Mike? Cómprate un teléfono nuevo. No, no es cierto, mi Mike. Oye, salieron un chingo de güeyes del closet, ¿viste? Sí, ya, más puts. También pusieron aquí de Chivas, a huevo, bueno, uno que otro, chinga. Pero la neta sí me vas goleando como 5-0, cabrón. Un americanista. Ahí están los amarillos. Sí, bueno. Te decía lo de DAZN, fíjate que es una cuestión muy interesante lo que dices. Yo creo que si Oscar de la Hoya, Bob Arum, PBC no se ponen las pilas, le va a comer el mandado un cabrón que se llama Eddie Hearn, porque trae Matchroom Boxing, pero trae DAZN. Una de las molestias que yo traigo con DAZN como cliente, nada más como cliente, Es que tú sabes que a la raza le gusta que le hables así al chilaquil, como le gusta al mexicano, y están poniendo narradores venezolanos, cabrón. Entonces yo no tengo nada contra los venezolanos, es raza toda madre, pero puta, no nos llega el mensaje. Es como si pongas a cantar en vez de a Vicente Fernández, a un cabrón que lo quiere imitar de otro país. No es lo mismo, y DAZN desafortunadamente no le ha pegado al clavo al mercado mexicano, man. Sí, y tú piensas también de que crees que afecta, que no es como está uno acostumbrado, porque se acostumbra uno a ver la tele, rentar la pelea y eso, y muchos ya bajaron la aplicación, ya la están pagando, pero ni así la ven porque no están acostumbrados ni de aventar el video a la tele y eso también afecta, ¿no? Afecta mucho el tema de la tecnología, afecta mucho el tema de que no saben atender a su mercado, pero sobre todo creo que en su momento han abarotado el boxeo. A ver, por una parte invierten muchísimo dinero, no digo que no se lo merezcan, pero bueno, 365 millones con Canelo, 100 para Golovkin, y por el otro lado no le invierten a la producción en español ni a la producción en general. Entonces yo creo que acuérdate una cosa, el boxeo hoy tiene que vivir primero y principal de los patrocinadores para mí y el público que compra. Y si ninguno de los dos está funcionando, pues ahí están los resultados. Han perdido 625 millones de dólares, mano, en Estados Unidos. Es lo que han perdido DAZN. Sí, es un chingo de lana, 625 kilos. Oye, hablando de kilos, ¿qué onda con el Andy Ruiz? Sí, el vato sigue, se le subió, o es puro pedo. El vato sí se le subió y gastó feria y se echó a perder, ¿o qué? Ahí te voy, Andy Ruiz, yo no lo conozco y tú creo que lo platicamos. Cuando me preguntaste, oye, ¿qué pedo con el Andy? Te dije, va a noquear. Dijiste, no mames, el resto, ¿qué va a noquear? Sí. La verdad que lo conozco bien desde hace mucho. Yo creo que Andy Ruiz Jr., dos cosas: no solamente va a ser campeón nuevamente, no creo que se le haya subido, aunque ese chingo de millones y la fama te debe marear, pero ahorita está enfocado, va a entrenar al parecer con Eddie Reynoso, quien es el entrenador de Canelo, del Rey Vargas, de Oscar Valdés, de Ryan García. Va a estar entrenando ahí con ellos, y yo creo que el reto que yo lancé en buena onda es que debe hacer historia, buscar una división abajo, disciplinarse, ganar los cruceros también, mano, y volver a ser campeón de los pesados. Yo creo que Andy Ruiz Jr. es uno de los peleadores pesos pesados que más cabrones yo conozco en la historia, ¿eh? Oye, uno ve pelear a los gorditos y se ve como que se pegan así, pero como que no es mucho. En el boxeo son golpes duros para el rival, ¿o qué? Es que ponte a pensar que los golpes, como le llaman sordos, un pinche putazo que parece que no hace nada, no, hombre, es increíble. Mira, te pongo un ejemplo, la raza que sigue boxeo se va a acordar de George Foreman, carnal. Parecía que no, ese jab o ese upper no hacía nada, puta. Te desbarataba literalmente. Acuérdate de los Klitschko, que se veían lentos y la chingada, pero un golpe de cabrones de más de 240, 250 libras son bestiales. Oye, ¿qué onda con el Butter Bean? ¿Dónde acabó ese güey? ¿Quién? El Butter Bean, el gabacho pelón que siempre trae un chorro en los Estados Unidos. Gordito, güero. Butter Bean. Ya sé, fíjate que no seguí mucho su carrera. Yo creo que está retirado, ya no lo he visto hacer grandes cosas, pero hace falta ese tipo de peleadores, ¿no? En su momento, lo que veíamos con el loco de Mayorga, que pues perdió con los más chicos, pero ese tipo de locura hace falta, carnal. Oye, Mayorga es el que se aventó el tiro con De la Hoya, ¿no? Con De la Hoya, con Tito Trinidad, con Mosley, lo madrearon, pero yo creo que el tiro de la Hoya lo recordamos porque le tiró inclusive mal pedo a la esposa de la Hoya, y Oscar, que es un caballero, se la cobró esa noche bien cabrón, ¿eh? Oye, pero si Oscar engañaba a su esposa, entonces no era como que muy caballero, ¿no? No, pues yo no estaba inmiscuido. No te asustes, güey. No te asustes. Te digo, miren la cara, se puso rojo, les digo. No, oye. Yo, a ver, yo de ese pedo se lo dejo a la Chapo y cabrón. Me cae que no sabía. Lo que sí te voy a decir algo, ¿eh? Y ya en un tenor bien chingón, creo que esa mujer que tiene Oscar en su momento, o tuvo, la verdad que le ayudó muchísimo en su carrera, ¿eh? Milly, cabrón. Y muy buena y cantante, muy chida, muy bonita. Oye, ¿y qué onda con lo que está pasando con Chávez? ¿Están mejores esas peleas que las últimas que hemos visto, no? Las dos últimas de Chávez con el terrible, ¿o no? ¿O qué no? ¿Con quién es? ¿Con Arce? Con el Travieso. Con el Travieso Arce. La verdad, esas exhibiciones son fuera de serie. Acabo de platicar con Julio y con el Travieso. La verdad que el cariño de la gente... Llenaron Hermosillo, a ver, es una bestialidad. Cuando uno, y fíjate, a mucha gente le va a pasar lo mismo que te pasa a ti con Maradona. ¿Cuánta gente no es su máximo ídolo, Julio? Un cabrón que llegó a estar 89-0, invencible parecía, pero hoy como arrastra raza es increíble. Y hay un fenómeno en redes sociales, ¿eh? Su hijo, puta, en Instagram la está pegando bien, cabrón. Pueden decir que Julito está loco, pero es un cabrón que sabe a dónde va y además de un corazón enorme, Julio, siempre ayudando a la raza. Me refiero al Junior, ¿eh? ¿De verdad? ¿Tú crees que el Junior, sí pueda levantar su carrera? No. Yo creo que ya le va a costar trabajo. Él le deben quedar como 3 años, cuando mucho, en el boxeo. Pero lo que sí te digo es que es un chamaco a toda madre, de mucho corazón. Y te voy a decir una cosa. Si hace la pelea con el Perro Angulo, retomándole el Perro Angulo, puta, cualquiera de los dos que gane va a tener una oportunidad más de título, porque va a ser un pinche tiro. Ahora sí que perro en esa división, ¿eh? Oye, hablando de perros, que le regalaron al Canelo un perro de $150,000. Ah, chingado, no supe. Platícame. Sí, mañana vamos a hablar de eso en el show. Vamos a tener al que le regaló el perro. Órale. Supuestamente son unos perros, muy finos. Pues para que cueste 150, güey, pues puta con madre. Eso, con caballo. Eso compras una casa en Michoacán y un rancho y una aguacatera allá. No, huevo. Pero vamos a hablar de eso, entonces no sé mucho. Solo sé que le regalaron un perro antes de la pelea, no sé, la última pelea que tuvo, pero... Vamos a hablar de eso también. ¿El Canelo qué? ¿Dónde va? ¿Dónde sigue? ¿Cuál es su pelea? ¿Qué rollo? Ahí te voy, y de muy buena fuente, y la verdad que ya lo sabes, si no es que me invite gratis, pero el día que quieras, todas tus órdenes para platicarle a tu raza también, tu programa. Fíjate que Canelo, yo lo que creo que va a hacer ahora, y para mí ya se está enfilando a eso, es lo siguiente. Va a ser la tercera con Triple G, la que no quería, pero ojo, me parece honestamente que es lo que viene, si es que Dios permite que en septiembre haya boxeo. Sin embargo, también están buscando opciones de irse, no pelear en los Estados Unidos y buscar Europa, Asia, para hacer la tercera con Triple G, ¿eh? ¿Va a estar chido donde? ¿En el Azteca, entonces? Mira, yo creo que va a ser más bien en Europa o en Asia, carnal. Ya en Asia. Japón. Allá donde está el otro Vegas, en China, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, hay un... ¿Cómo se llama ese pinche lugar que es así impresionante? Bueno, hay 1,000,000,000 de cabrones. Tú dirás si no hay mercado para lo que fuera, ¿no? Sí, va a estar chido, pero... Pues yo digo de que ya Triple G, ¿cuántos años tiene? Triple G, 38 y Canelo, 29. No mames, güey. Ya está bien viejo ese güey. Ojo, ¿te acuerdas cuando pelearon el Baby Bull Díaz y el Márquez la primera vez? Márquez traía 35 años y el Baby Bull 25, y las dos se las ganó el Dinamita. Para mí la edad, y sobre todo un atleta como Triple G, no tiene mucho que ver. Ahora sí te digo, no vive su mejor momento, no viene de los mejores rivales, pero es Triple G, carnal, en su momento 23 knockouts al hilo, de los mejores de las 160, carnal. Oye, güey, a ver, yo esto es algo que a mí me caga de todas las gentes que dicen, como por ejemplo, cuando vamos al boxeo, hey, pelea Triple G Canelo. Ah. El Canelo en la ¿cómo se dice? Para la publicidad de la pelea, ¿ah?, decía, Triple G, pues no trae nada ese güey, qué pedo. Llega el día de la pelea, le gana, y luego dice, no pega como decía, güey, no trae nada. Ajá. Eso no te hace ver mal, como decir, entonces le gané a un güey que no trae nada, en vez de decir, ¿sabes qué, güey? ¿Qué putazos pega ese güey? ¡Qué chingón es el Triple G! Más cabrón de lo que yo pensaba. Eso te hace ver a ti más chingón. En vez de decirle, no trae, no pega, te hace ver como, ah, o sea, le ganaste entonces a un güey que no pega. Acertadísimo tu comentario, y lo puedes tomar de manera ambigua para donde te vayas. Fíjate bien, yo creo que Canelo demostró lo primero y principal. ¿Te acuerdas que decían que iban a noquear a Canelo en 2 rounds, que no le iba a durar ni madre a Triple G? Bueno, sí. Resulta que le aguantan los mejores chingazos en la primera y la segunda pelea. Yo creo que lo que Canelo lo que hace es decir, ¿saben qué? Aquí me le faqué, aquí aguanté vara. Pero si lo ves frío, si tú mismo lo descalificas, pues estás descalificando a tu rival, cabrón. Sí, 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 pues te estás descalificando a ti. Y también otra de las cosas, como cuando peleó con Mayweather, sí, dijo, es que corrió. Y dijo el Che, pues que se la pasó corriendo. Y dije yo, ay, güey, ¿cuándo se dio cuenta que corría? ¿Ese día o todos sabíamos que corría? Todos sabíamos que corría. ¿Por qué no se preparó para correr? Mayweather nos puede caer en la punta del pirulí, como aquel cantante, cabrón. Pero te voy a decir algo, cabrón. Tiene una defensa impresionante. Antier entrevistaba al famoso Hernández, el único que le han contado una caída en contra con Mayweather. Y te digo algo, dice lo mismo. Es que el güey se la pasó corriendo literalmente en el cuadrilátero, y me trajo pendejo a puro jab. Lo que pasa es que cuando ya te subes con Mayweather, La verdad te das cuenta del atleta que es el cabrón, se la vive entrenando, sí ha echado desmadre con viejas, sí ha tenido problemas, pero el güey no toma una gota, cero drogas, cabrón. Es un pinche atleta fuera de serie y ahí te voy. Resulta que lo mejor que le pudo haber pasado a Canelo para mí es haber perdido de esa manera y aprendido tanto con Mayweather, ¿eh? Sí, estuvo muy chido, pues se aventó el voladito, ¿no? Pues también era mucha crítica, dijo, órale pues, güey, me voy a aventar con uno de los más chidos de la historia. Entonces, 22 años, carnal. Además no es lo mismo, Amador, perder con, por decir, el Firulais López que con Mayweather, ¿no? No, eso te da un pedigrí bien cabrón, o sea, es como decir, digo, y no te voy a echar flores gratis, es como decir, me goleó el América, bueno, sí, cabrón, te goleó en México el equipo que más títulos tiene, ¿no? Yo sé que vas a hacerte americanista, es cosa de tiempo, esta cuarentena te va a ayudar a que vayas pensando bien, ya la Liga MX les ayudó, les dijeron, vamos a quitar el descenso para que no se vayan los de las Chivas, en 3 años. Te vas a reír de esta. En la primaria era tal, mis amigos americanistas y la chingada yo de Chivas, cómo me chingaban, me regalaron en un cumpleaños, no sé si de 10 años o lo que sea, el pinche disco que cantaba Carlos Reynoso, ahí lo tengo, cabrón. Llevo en mi pecho los colores del América y la chingada. Te digo, ahí traes algo. Oye, Amador, pues desde qué más hablamos, porque ahorita voy a ir a echarle de comer a los perros de la Choco. Aquí estamos en su mansión ahorita. No, hombre, carnal, no. La verdad que agradecerte muchísimo la estatura de caballero, cabrón, de que sé que estás en todo el día en putiza y que nos hagas favor de estar con nosotros, si te parece, leer 5 minutitos, 3 minutitos unos comentarios, pero pues tú que eres el invitado, cabrón, la verdad que tú eres el rey hoy. No, güey, pues tú eres el chido, aquí me la están rayando, es como cuando vas a la carne asada de otro güey y llegas y acá queriendo hablar y dicen, este puto que lo invitó, trae pesas o no, sáquelo. A ver, vamos a ver aquí. A ver. Ay, güey. Déjenle subo a los comentarios. Ey. Aquí para ver. Gracias, campeones. Esto fue una escuela. Debería ser más momentos así. Una escuela de malas palabras. Una escuela de majaderías. Es lo más cura, güey, ¿no? Todos fuera de en vivos y todos son bien malcriados y en vivos. Hola, buenas tardes. ¿Qué os parece Maromero Páez? Uy. Una figura. El Maromero Páez ya no es boxeador, güey. ¿Sabes en qué anda? Es testigo de Jehová, güey, me cae, mira, por Dios. El Maromero. Con su corbatita, su camisa de testigo de Jehová. ¿Sigue viviendo acá en Mexicali? No, está en Vegas. Ah, en Las Vegas. En las meras begonias. Saludos desde Juárez, saludos a toda la banda del Chuco Town, El Paso, Juárez y los burritos. ¿Tú sabías que los burritos, güey, y las margaritas se inventaron en Juárez? A ver, esa pinche pregunta me cae que me la hacía, dije, ¿de dónde chingados son los burritos? Porque allá en el Chilangolandia, donde nací, me cae que no. ¿Son de Juárez, te cae? De Ciudad Juárez, un señor, y se dicen burritos porque dicen que los llevaba en su burrito y repartía, y el señor vendía así, y también ahí salió la famosa margarita, de que ahorita vas a cualquier restaurante y tienen margaritas. La chingada. Sí, ¿sabes dónde he probado la mejor margarita? A ti que te gusta el alcohol igual que a mí. Un día vamos, se llama Petty Cash. Órale. Ahí en las Sunset, por donde está la radio, ahí por el Miracle Mayo, ahí donde está el museo. Órale. Son tacos de tortilla hecha a mano. Ay, cabrón. Y son de lo mejor es pulpo a la brasa, y hay de pastor y todo, pero hay unas margaritas con jalapeño quemado, son de jalapeño. No, machín. No, pues, ya, oye, pero se te olvida, acuérdate. No hasta te burlabas de mí, que lo único que te acepté fue un amaretto. No tomo ni madre, cabrón, acuérdate. Ah, sí, cierto, perdón, no tomas. Pero todo el garbanzo acabó todo. Y era mezcal, acabaron con mezcal como los guainos. Dice, puro Pamdel, ¿qué podemos decir de Pamdel? No hay nada. Saludos desde Nueva Jersey, pinche Erasno, eres mi ídolo, cabrón. Tienen un chorizo, el pinche borrego 76. Allá nos escuchamos en Nueva York. Oye, mándale saludos a mi vieja que no alcancé a leer, se fue para arriba. Cecilia, se llama Cecilia. Ahí está. Este güey es el hermano. Puta, ¿por qué se borra, güey? Se va en chinga, ¿no? es que tiene... Ahí está, una recaída, maestro. Oye, tú tienes como boxeador, como narrador de boxeo, algo que te haga reconocer, una frase, una palabra. Ahí te voy, carnal. Estaba yo narrando con Israel Vázquez, que por cierto está pasando momentos bien difíciles de salud. Un beso a mi carnal Israel. Era una pinche pelea, pero parecía de perros, carnal. Le digo, Israel, no cabe duda que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Y esa frase, carnal, me da de tragar, ¿eh? Neta. Sí. Pero así se llama todo tu rollo, ¿no? No se puede jugar boxeo. No puedes jugar boxeo. Aquí dice atrás, mira, ahí. Ahí, mira. Está chido tu desmadre. Estoy jurando, pero contigo recaigo. Ay, joder. No puedes jugar boxeo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Dice que ¿cuál es el mejor boxeador español? Castillejo, cabrón. Además, lo que está haciendo allá en las calles de España, se está partiendo la madre Castillejo de voluntario, arriesgándose al coronavirus. Le hizo un homenaje la policía al lince de... Ay, Dios mío, se me va el lince de dónde, puta, ahorita me acordarás, pero, puta, Castillejo peleó con De la Hoya, tú dirás, es para mí el mejor español, ¿eh? ¿De la historia? Bueno, no sé si en la historia, pero en mi gusto de la historia, para mí sí. Habrá otros, pero yo me quedo con Castillejo por mucho. Campeón mediano, cara. Oye, cuando es campeón mediano, ¿les dan como la mitad del cinturón o se lo dan todo? La pura milla, lo demás mi madre. Oye, a ver, tenemos aquí... súbale el radio, hermano, hola. A ver, oye, ¿hay boxeadores hondureños? Hay uno, qué buena pregunta. Se llama Teófimo López, va a pelear con Lomachenko para ser el campeón indiscutido, el que tenga todos los cinturones de la 135, el primer hondureño en representar a ese país, aunque nace en Brooklyn, pero es hondureño por la sangre, el único, y puede ser campeón mundial también por Honduras, así como el famoso Hernández, el único salvadoreño. O sea, ahorita el mejor boxeador salvadoreño es el famoso Hernández. No, se llama Teófimo López, un nombre muy extraño, Teófimo López. ¿Y el de El Salvador? Carlos el famoso Hernández. ¿Ese vato está ahorita? Ese güey ya está retirado, es el que peleó con Mayweather y lo mandó a sentarse un rato. Ah, ya. ¿Cuál es el mejor boxeador o que tú conozcas canadiense? ¿Esos güeyes nomás juegan hockey o qué? Pues mira, yo creo que no podemos olvidarlo de Gatti, ¿no? Que tenía... ese tipo de boxeo. Recientemente, David Lemieux puede ser, pero no creo que sea el deporte más... Hockey, obviamente, ni se diga, pero también en fútbol, soccer han levantado, ¿eh? Oye, dice que el Mantequilla Nápoles murió ahí en Juárez. ¿Quién era el Mantequilla Nápoles? José Ángel Mantequilla Nápoles, nacido en Santiago de Cuba, y a finales de los 60, por la Revolución Cubana, él se va a México. Mantequilla Nápoles fue de los mejores welter de toda la historia. Yo lo tengo en la lista de los mejores mexicanos, más en Cuba, pero se hizo en México. Yo te digo algo, José Ángel Mantequilla Nápoles, el Mantequilla o el Mantecas, enfrentó a lo mejor de su división, un moreno que parecía pantera, el güey, hace cuenta Sugar Ray Leonard hace algunos años, y la verdad que yo creo que Mantequilla Nápoles no solamente fue un ser humano muy amable, tristemente, fíjate, Erasno, él perdió su fortuna en el Hipódromo de las Américas, no. El chupe, y tuvo hasta un grupo de cumbias, cabrón. Y él muere en el norte del país. Ahí la tiene, hermano, Mantequilla Nápoles, saca el dedo, le engancha, la barca le pega y va al suelo. Así narraba el boxeo. Caminando al cuadrilátero enorme. ¿Quién hacía? El Sonia Alarcón, más o menos, ¿no? Sonia Alarcón y Toño Andere, lo mejor de lo mejor. Fíjate que al productor, y ya sabes que a mí me vale madre, mi querido Erasmo, el productor que está haciendo las cosas de DAZN, que lo está haciendo de espalda, cabrón, ojalá escuchar un poquito la narración de grandes narradores mexicanos y se daría cuenta que hay mucho talento mexicano para que estuvieran allá al frente atendiendo la raza, ¿eh? A Sonia Alarcón, el Toño Ander, recientemente el doctor Morales, cabrón. El doctor Morales, hijo, nomás los oyes y te vas a esos años, a esos... Ojalá yo cuando ya esté viejo, que alguien escuche y diga, mira, hijo, yo escucho Erasmo y me acuerdo, puras pendejadas, hijo, decía ese hace mucho. Y todavía, viejillo, pero diciendo, oye, Ernesto, ¿por qué al Alacrán Berchelt no pidió a Lomachenko? Buena pregunta, porque Lomachenko está en 135 y hoy el Alacrán Berchel, nacido en Cancún y avecinado en Hermosillo, es el campeón de la 130, una división abajo. Va a pelear con Oscar Valdés y después va por Lomachenko. Además, son de la misma compañía y se va a dar por esa razón. Uno está en las 30 y el otro en las 35. Dicen acá que si no hemos tenido pedos con alguien que trabaje de nuestro ramo. ¿Tú has tenido problemas con narradores o algo así? Pues no, pero, a ver, problemas no, pero lo que pasa es que como se los digo de frente, lo que pienso, no tengo muchos amigos. Contigo sí, de verdad te lo digo y lo sabes, tengo buenos amigos. Mi frase figura, mi corazón es muy grande, cabrón, pero caen muy pocos. Yo no, la neta, yo no, yo... ¿Con quién me voy a pelear? Ni para eso. Eres bien, quién sabe cómo, Amador. ¿Conoces a José Legra? Bueno, sí, definitivamente sí. Pero también hay que hablar, no sé si está hablando de Legarreja, el del País Vasco, el de Bilbao, que quiere pelear con Maravilla Martínez, porque Sergio Maravilla Martínez, aquel que peleara con Chávez, quiere hacer una última pelea y Legarreja quiere hacer esa pelea. Quizá es él al que se refiere. Sigue, el Maravilla sigue peleando, ese güey ya está bien madreado, ¿no? Estuvo retirado por problemas de la rodilla, lo acabo de entrevistar, está en España, y el güey dice que por alguna cuestión de un tratamiento ya puede estar listo, y dice, quiero con Chávez, sí o sí, una revancha porque me quedé con la espina, a pesar de que le ganó a Julito, quiero otra pelea con Julio César Chávez Jr., ¿eh? Oye, al que vi en Las Vegas y dije, no, este güey no puede ser, el Maidana está hecho una pelota, ¿verdad? Se comió los títulos. El argentino, dije, no, man. Y le dio risa. Le dije, ¿qué onda, güey? ¿Qué te pasó? Dice, nada, aquí andando ya. Oye, pero yo también pienso que a veces la raza criticamos a los deportistas, pero como especialmente los boxeadores que son de alto rendimiento, ellos, es como nosotros que estamos en cuarentena, ¿verdad? Sí, estamos claro. Encerrados, un mes, a veces ellos están 3, 4 meses, pelean, se dan su gustito 2, 3 semanas y otra vez entrenar, y así hacen su carrera por unos casi 8, promedio 6, 7 años a todo, y cuando los vemos ya que se cansan de ese desmadre, dicen, mira ese güey, ya cómo acabó, está bien madreado. Pues la raza no puede aguantar toda la vida así. No, imposible. Anécdota con Israel Vázquez, viajé muchísimos años con él cuando estaba en Univisión, y el güey... ya hasta de broma le decíamos, oye, una ensaladita, y no sabes cómo se emputaba, pero en serio, Israel es un caballero, pero puta, no le dijeras que había que comer ensalada porque se encabronaba, me decía, güey, no mames, ya comí 15 años de ensalada, cabrón, ya lo estoy chingando. 15 años, no, sí, me imagino, así que saludos a todas las modelos con las que ando, también las chiquitas se cuidan mucho y pues no pueden comer mucha carne, las bebés. Oye, Amador, pues le mandamos saludos a toda la banda que nos escribe ahí. Y gracias por invitarme a tu canal, y a ver cuándo, ya que todo esté bien, primero Dios, te vas allá al show y cotorreamos, hacemos algo en vivo, o nos llevamos unos boxeadores y pues nos ponemos un tiro ahí, a ver qué onda. Nada me va a dar más gusto que cooperar con alguien tan mexicano, tan chingón, tan exitoso, y además que quiere a su raza de corazón. De verdad te felicito por lo bien producido que es tu programa, que para que algo suene como un desmadre, tienes que hacer un gran trabajo, y la verdad que es exitosísimo, mano. Te felicito, carnal, y gracias por el tiempo. Me vas a hacer llorar, mira mis ojos, están aguadosos ahorita. Te ves como Ultraman. Ultraman. Nos vemos, muchachos, gracias por acompañarnos. Ahí estamos, gracias, Amador. Cuídate. Hasta la vista, baby. Bye. Hasta la vista, baby. Cuídate, carnal. Bye, bye. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.